¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en esta noche conversando con, ya en breve, con Juanchi Díaz Roy, para nosotros, abogado del foro local, pero una persona que estuvo y está en política, sí o sí, podríamos decir casi permanentemente. Uno por ahí elige las áreas o la vida nos da la oportunidad de estar en varios frentes, ¿no? ¿Qué tal? Gracias por venir, Juanchi, ¿eh? Hola ¿Cómo Lili, estamos? muy bien, gracias por la invitación, saludos a tu audiencia. Y no, la verdad que bien, con salud, que es lo importante, Claro, sí, tal trabajando, cual. gracias a Dios, hoy toda la actividad está recuperándose, me parece que a un ritmo interesante. Yo soy abogado, Sí. tuvimos un año y medio prácticamente muy duro, gracias a Dios hoy la actividad judicial se ha normalizado. Uno sale por la calle, yo por ejemplo abajo de mi oficina cuando bajo veo los boliches siempre llenos de gente, o sea, creo que estamos, gracias a este gran efecto que tuvieron esta gran cantidad de vacunas, que se ha vacunado a un altísimo porcentaje de la población, que era el único camino para sobrellevar esta crisis que es mundial, creo que estamos lentamente dejando atrás esta pandemia que todavía está, pero que lentamente la estamos superando. Y bueno, eso me parece que es algo muy muy positivo, muy adelantador para todos, ¿no? Y bueno, por ahí en principio, antes de hablar ya de política en sí, ¿no? De ir a la Al cuestión, grano. ¿sería una picardía no preguntar si están conformes como abogados, cómo se están dando las cosas ahora? Porque habías visibilizado ciertas Sí. situaciones que podrían haberse mejorado en el seno de la justicia, ¿no? Mirá, en líneas generales, yo en lo particular me siento conforme porque hoy en día estamos trabajando. Se ha quedado un cierto cúmulo de actividad que se juntó en lo que se había paralizado, más los temas nuevos, pero de algún modo yo siempre destaco el esfuerzo, sobre todo de los jueces, secretarios, empleados, en llevar adelante la mejor forma posible. Con las limitaciones lógicas de los protocolos y todo esto, pero de llevar la atención de las causas y de los expedientes y de la atención a la gente, ¿verdad? Pero hay obviamente cosas que todavía quedan en el tintero. Yo aquella vez tuvimos una charla con vos. Hay algo que no puede esperar más, que no es una cuestión ni de los jueces ni de los secretarios, que es el expediente digital. O sea, la Sí. justicia formosa tiene que implementar ya el expediente digital. Lo venimos reclamando hace mucho tiempo, lo tiene la justicia federal. El expediente digital, para que la gente lo entienda, es hacer las tramitaciones dentro de un expediente que es virtual, lo que permite al abogado, a la parte, o sea, al justiciable, poder tener acceso al expediente sin tener que ir físicamente hasta el juzgado. Lo cual en estos tiempos de pandemia es muy virtuoso porque primero impide aglomeramiento y contacto de gente innecesariamente, ¿no? Y a la vez es mucho más práctico porque tenés. Desde el problema del estacionamiento, el tiempo que uno lleva entre ir, volver, estacionar, bajarse. En cambio, vos en la comodidad de tu estudio podés entrar a una causa, ver la situación y decirle a tu cliente cuál es la situación o hacer cualquier tipo de planteo por la misma vía, ¿no? Entonces, Claro. esto es algo que ya es insoslayable la aplicación. Estamos hablando de que esto depende de una decisión política, de la conducción del Poder Judicial, estamos hablando del Superior Tribunal de Justicia. Y que realmente uno no lo entiende por qué hasta ahora no la aplican. Pero esto creo que es la demanda tal vez más de mayor reclamo y más acertada y su implementación va a permitir agilizar notablemente de acá en adelante las causas y obviamente la respuesta de la justicia hacia los justiciables. Tal cual. Bueno, entonces está en proceso, falta eso, por supuesto, pero desde aquel Está momento en el instalado. que Es un reclamo ya, sí. no solamente del Consejo Profesional de la Abogacía, que es lo que sería el organismo que nuclea a los abogados, sino que ya del conjunto de los abogados, que de distintas formas de expresarse, están vienen reclamando la implementación del expediente digital. Claro. Y en lo que tiene que ver con cómo has pasado este domingo, digo que ya empezó a activarse todo, Sí. pasamos la primera elección histórica, digo, porque en pandemia para nosotros otros puntos del país ya tuvieron la suya, pero en este caso las PASO en general, ¿cómo ves los resultados, digo? ¿Qué te han parecido? Y bueno, los resultados, todos los políticos yo creo que tenemos que siempre tener el sano ejercicio de poder analizar y leer el mensaje de las urnas. Creo que el mensaje fue claro, o sea, hay una conclusión a la que uno llega en el contexto nacional, donde hay un electorado que para mí se pronunció
no votando positivamente a una opción antioficialista, sino votando como un voto castigo. Es un voto, o sea, ¿cuál es el problema, Lili? Nosotros venimos de una situación complicada. Sí. A partir del 2019 asume Alberto, asume, nos agarra la pandemia. La pandemia agravó, no en la Argentina, en el mundo, agravó la situación porque obviamente obligó a la desactivación económica, o sea, un parate, o sea, en aras de preservar o tratar de sobrellevar la salud o este problema de una enfermedad que no conocíamos, hizo que la economía se frene directamente. Eso obviamente causó estragos en el ámbito económico, que más allá de diversas ayudas estatales que se hicieron, porque se hicieron, tenemos los IFE, los REPRO, los ATP, créditos, tasa cero y un montón de asistencias que hizo el Estado, aún así naturalmente no alcanza. La situación de la gente no es buena, o sea, lo dicen los propios indicadores. Ahora, después aparecen las vacunas, porque las vacunas al principio ni se sabía que podían llegar a existir. Claro. Con la vacunación empieza a darse la posibilidad de volver a empezar este camino de reactivación, pero que a mi modo de ver empieza muy sobre las elecciones, con lo cual el efecto nos llega a impactar en sentido positivo, más allá que hay. Vos medís todos los indicadores, buscás, y el crecimiento es muy sólido y muy fuerte en estos últimos periodos, pero igual nos llega a impactar, porque fue tan trágico el tema de la pandemia. Estamos hablando de que perdimos seres queridos, hay gente que perdió todo, perdió los negocios, o sea, es muy grave fue lo que pasó. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una sociedad razonablemente golpeada. Esto es una expresión para mí del voto bronca, y voto bronca también muy promovido por la fuerte influencia que tienen los medios nacionales, que los más poderosos son antioficialistas, son antiperonistas, esta es la verdad. Claro, no lo tengo que decir yo, claro. Salta a la vista. Y que se encargan obviamente de potenciar ese descontento. Porque, por ejemplo, hay cosas muy positivas que se hicieron que pasan desapercibidas, pero cosas que tal vez no es que no sean graves, sino que son tal vez más irrelevantes a los fines del interés del conjunto, te las potencian, te las machacan todo el día, generando un mayor sentimiento de la gente de rechazo que obviamente se canalizó. Y te digo por qué es una bronca, porque yo no puedo creer que a candidatos que en todo el tramo final de su campaña, su propuesta principal, estoy hablando de Juntos, la gente que era Juntos por el Cambio, estoy hablando de Vidal, de Macri, de Larreta, de López Murphy, la propuesta principal, vos sos periodista, vos lo tenés claro, fue derogar las indemnizaciones laborales. Todo el tramo final de su campaña fue la propuesta principal de derogar las indemnizaciones laborales. Esto no es una coincidencia, porque ellos estaban proponiéndole eso a su núcleo duro, que son sectores empresarios, pero que gente que son trabajadores hayan votado un sector que está proponiendo esto, claramente está votando en contra de sus propios intereses, porque si el día de mañana ellos pueden lograr derogar las indemnizaciones laborales, toda esa gente que es trabajadora, si un día son despedidos, se van a quedar totalmente sin ninguna protección legal. Entonces, ahí yo analizo que no mide la gente esto, sino lo que dice es, estoy mal, voy a votar en contra del gobierno, y no dimensiona que lleva un voto a un sector que realmente sí nos había dejado en una situación bastante complicada y que a la vez está proponiendo algo que realmente va en contra de los propios intereses de los trabajadores. Y digo, como ya conocedor del paño, ¿no? Cuántas sí elecciones han pasado, ¿uno a quién le cree? Porque, bueno, Fernández Paltry explica, le sacamos muchos puntos de diferencia. Bajamos a Formosa ya. A Formosa, sí. Y digo, como ya candidato, en este caso, del Frente de Todos, Ramiro Fernández Paltry explica y dice, nosotros le ganamos por muchos puntos. Así es. Un solo frente pudo con los otros dos, diríamos, que están en contra. El gobernador siempre dijo que podría llegar a perder una elección, pero que prefería no perder más vidas por las decisiones que tomaba. Y por otro lado tenemos a la oposición que dice, bueno, por un lado Gabriela Neme, que explica, ya candidata también, que se consolida como fuerza política nueva, que es la opción que ya a partir de ella prácticamente en 2 años más el gobernador se queda sin gobierno porque va a ganar la provincia. Y por otro lado, bueno, Fernando Carvajal, abogado y juez, renunció hace poco, le quedaban creo que 6 meses más nomás, pero de igual manera sacrificó esos 6 meses para aprobarse en política. Y él menciona que con ellos, bueno, que perdió el gobernador, que
que es una señal básica. Yo siempre le digo, bueno, pero el gobernador no competía. Me dice, no, pero la foto estaba en los afiches. Vamos por parte. Primero, una PASO no es una elección definitoria. Es una elección para consagrar los, o sea, para que el precandidato o los precandidatos de cada sector o de cada partido o coalición queden confirmados como candidatos. O sea, en realidad es lo que antes, ¿te acordás, Lili? Era la elección interna. Sí, tal cual, sí. O sea, a los efectos generales es un termómetro, para mí muy importante. Hay quien dice, esto no tiene valor. No, sí tiene valor, mucho valor tiene. Es una foto. De hecho, los resultados de este fin de semana van a tener un impacto importante. En cualquier sentido, pero es una medición concreta que tiene que ser analizada. Si uno plantea qué es lo que se está definiendo, que son las internas, y si uno quiere llevarlo al tema de la competencia, si estamos hablando de que Formosa tiene que renovar dos bancas, claramente no hay discusión. La lista del Frente de Todos superó a la segunda fuerza, que es el Frente Juntos, por más de 20 puntos. Sí. O sea, eso está, no lo puede discutir nadie. O sea, de 48 a 27 puntos hay más de 20 puntos de diferencia. Entonces, claramente el Frente de Todos es la lista ganadora. Ahora, se había generado una expectativa muy importante con la decisión de Neme de fracturar la oposición, ¿verdad? Se había generado una expectativa muy importante, yo mismo la sostuve, donde nosotros pensamos que había una gran posibilidad de meter los dos, de volver a meter los dos diputados nacionales. Bueno, con estos números no se llega, pero no estamos lejos. O sea, estamos entre 3 y 4 puntos de diferencia. O sea, si para las generales el Frente de Todos recupera esos 3 o 4 puntos de diferencia, Elena García puede tranquilamente en la elección general entrar, o sea, podemos meter los dos candidatos a diputados. Eso, cualquiera que entienda un poco cómo se maneja el sistema DONT, que lo aprendemos en el colegio secundario, esto es así. O sea, salir a decir que se perdió, no, se ganó cómodo, y hay una posibilidad latente de mejorar. Pues si vos haces el estudio de las distintas elecciones anteriores, fundamentalmente en las legislativas, este es un fenómeno que se fue dando. En las PASO, el peronismo siempre saca un porcentaje bastante inferior al que termina sacando en las generales. Cualquiera que acceda por internet hoy se sacan los resultados electorales, en el Tribunal Electoral o en la Justicia Electoral Federal. Entonces, en ese sentido, yo creo que está claro que sí, la lista de Fernández Patria y Elena García ganó holgadamente la elección. No comparto tanto lo que es contra las dos fuerzas, porque acá el problema central es que en el contexto nacional hubo un crecimiento de el voto opositor al gobierno. Sí. Porque si uno suma el porcentaje que sacó Carvajal más el porcentaje que sacó Neme, suman el 47%, contra el 48%. Entonces, acá está el análisis, que tal vez de eso se quiere prender Carvajal. La cuestión es esta, ellos no van a sumar votos. Neme creo que ya salió a aclarar que ella no va a arreglar con los radicales, que ella va a seguir en su postura. O sea, el peronismo va a ganar las elecciones y tiene la posibilidad de meter los dos concejales si hace bien las cosas. Pero nosotros no podemos dejar de evaluar desde el peronismo que acá hay cosas que hay que analizar y hay cosas y medidas y cosas que hay que cambiar. Porque este, creo yo que fue, más allá que hayamos ganado la elección, fue un resultado que fue muy inferior a cualquier otro anterior, salvo tal vez allá el del 2001, del año 2001, ¿te acordás? Cuando fue Mayán senador con Adrián Abogado y fue por otro lado Iván Hernández, que terminó Fabiana Lescano, era su segunda que terminó de senadora, sí. Y por otra lista iba, no me acuerdo si era Friedman o qué otro referente del radicalismo. Entonces, ¿la elección se ganó, cómodamente. ¿Hay posibilidad de meterlo? Sí. Pero hay un problema, el peronismo decreció en su caudal, o sea, el voto opositor creció. Y esto, obviamente, que la pandemia impacta en este resultado, pero también hay otras cosas que tienen mucho que ver. Y en eso, tenés que bajarte al análisis de lo que es el departamento Formosa. Sí. ¿Tenés los números? Porque, ¿cuál es el problema? Si estos guarismos, si estos resultados se repiten a nivel provincial, de 48% el peronismo, 47% el radicalismo, el peronismo va a meter 8 diputados provinciales. El Frente Juntos, su fuerza principal, el radicalismo, va a meter 4 y Neme va a meter 3. O sea, yo creo que se van a revertir estos números, pero es un mensaje claro, de alerta. Es la foto de hoy, sí. Pero si vos la pasás al nivel municipal, es peor. Porque ahí
el peronismo en estas PASO, si se repitiera en la general, ¿verdad? Y si se dieran estos votos en la categoría concejal, que es lo que se va a dar a instancia municipal, de las 6 bancas en juego, el peronismo estaría metiendo solamente 2, el radicalismo solamente 2, el Junto por el Cambio y NEME 2. Sí. ¿Entendés? Entonces esto es preocupante. Y esto es lo que de algún modo habla algo que yo vengo planteando hace mucho tiempo, que es, desde el 99 en adelante empezó un proceso muy importante de despolitización del peronismo a capital, de achatamiento de la dirigencia. No es que no hay compañeros, pero lo que no se le da lugar es a la dirigencia de la capital. ¿Está? Entonces, bueno, no hace falta que yo lo diga. Si vos me decís dónde queda el Consejo Departamental de Capital, te puedo asegurar que no va a ser ni que hablar Consejo Jurisdiccional, Unidades Básicas. No hay. Antes había muchas agrupaciones, vos las conocías todas. Hoy son contadas con lo de una mano. Este es el problema que tenemos. Nosotros hemos, lamentablemente, el peronismo de capital ha sido de alguna manera atajado para que no crezca, porque naturalmente capital es la ciudad que tiene la mitad de los votos de la provincia. Entonces, con una dirigencia peronista sólida en capital, significa tener que, obviamente, darle participación a la dirigencia capital en el reparto de poder político. Entonces, se decidió enfriar el crecimiento de la dirigencia capital, y bueno, tarde o temprano se van a ver los frutos. Entonces, hoy, y si uno analiza, ¿yo qué analizo? ¿Cuál es el principal dirigente del peronismo en la capital? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, el que más votos saca. ¿Quién es? Y contame vos quién es. Es Joffre, o sea, no lo digo yo. Sí. Mirá los resultados electorales. Fue electo 2 veces intendente. Y más allá que Elena García, obviamente, ¿por qué la ponen a Elena García de segunda en la lista de diputados? Porque Nacional naturalmente necesitan los votos de Joffre. Generó inclusive el disgusto de algunos compañeros del interior que en la lista vayan 2 de capital. ¿Pero por qué? Porque el problema central que tenemos, fruto de este achatamiento de la dirigencia capital, sí, es que en capital es donde el peronismo es más flojo. Y al contrario, es donde más creció el radicalismo, sacó los mismos números de siempre. Acá el fenómeno que creció es NEME, que todo el mundo apostaba que capaz iba a traccionar votos de la oposición y en realidad lo que hizo sacó 10 puntos del, claro, del peronismo. Sí, rara vez un justicialista vota un radical. NEME sacó 25%, sí, 25.26% en capital. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Acá hay algo que hay que cambiar. Hay que volver a revalorizar la dirigencia capital, potenciar. Ya no alcanza con el discurso. ¿Y vos hay crees que con este... En este periodo, uh-huh, yo con esto quiero cerrarte el, sí, análisis de capital, si vos mirás las PASO, sí, dígase cuánto tiempo nosotros somos militantes del peronismo. No sabíamos ni dónde buscar los votos. O sea, nombran un jefe de campaña que tiene, sí, un círculo cerrado, no incluye a nadie, y el resto estamos, acompañamos como podemos, pero es más, no hace falta que te diga, te pasa con todos los dirigentes. Inclusive está con nuestro, con el propio intendente, o sea, tuvo un rol relativo en las PASO. Entonces yo creo que este es el momento donde toda la militancia, toda, hablo de todos los niveles, del peronismo de capital, van a tener que salir a ponerse al hombro la campaña, de acá hasta las generales, para revertir esta situación. Porque ese, si no, eso más sería allá, el camino lógico. Eso sería el camino lógico, no, lo adecuado. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Lo necesario, sí. Y lo que vamos a hacer. Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos, cuando tenés una estructura dirigente, lo tenés que dejar jugar. Sí, si no, bien, no sirve. Entonces, no sirve. Entonces, acá hay un montón de temas que tienen que ver por el tema de los sublemas, por el tema de la... o sea, no da. Ya no tenemos límites ni para mezquindades ni para, sí, ni para especulaciones. Hay que dejar, y bueno, y obviamente... yo estoy convencido de que siendo Joffre el principal caudal de voto tiene en la capital, naturalmente se va a tener que también poner la campaña al hombro para revertir el resultado electoral, que no es bueno, en la ciudad no es bueno, porque estamos hablando no solamente que vamos a perder banca concejales, vamos a dividir las seis bancas en tres fuerzas, inédito, desde por lo menos que yo me acuerde, inédito. Y encima está por medio la presidencia del Consejo Deliberante, que está en juego. No son temas menores, capaz para el común de la gente no lo dimensiona, pero políticamente son temas fundamentales. Entonces yo creo que esto amerita la reflexión
y amerita justamente que cada compañero salga a hacer un esfuerzo justamente por... Y tiene mucho que ver también con lo siguiente, no es pelear el poder o el espacio o las candidaturas o las bancas, sino es que evidentemente la gente no está siendo, no se identifica con ningún mensaje, con ninguna propuesta, con ninguna línea. Entonces este también tiene que ver, porque si vos analizás, desde que aparecieron allá en la época de la Rúa, los asesores de imágenes, ¿te sí. acordás la llama que llama, dicen sí, que soy sí, aburrido? Me acuerdo, bueno, sí. entró el marketing en la política y el marketing que tiene que ser una herramienta de la política y pasó al revés, la política pasó a ser una herramienta del marketing. Hoy el marketing conduce la política y marca la agenda. Y vienen los asesores de imágenes y le quieren decir a los políticos lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. O sea, están las manifestaciones de Sturzenegger con el tema claro. este de, ¿cómo se llama el boliviano? El, sí, se entiende. Y así, entonces eso está mal. Nosotros tenemos que volver a tener la capacidad como representante, como referente, como cuadro de la militancia política, de saber qué es lo que necesita la gente, qué es lo que demanda la gente, y de plasmarlo en políticas concretas que permitan cambiarle la realidad y cumplir con su expectativa. Y esto es lo que hoy brilla por su ausencia. Las campañas se basan en eslogans, se basan en enfrentamientos, se basan en descalificaciones, en agravios, se basan en generar odio. Este voto de castigo, este voto negativo, no. Nosotros tenemos que cambiar ese camino. Generacionalmente hablamos, porque estamos en tiempo de trasvasamiento, estamos en tiempo de recambio. Se va a dar inexorablemente un recambio. ¿Lo vi? ¿Lo seguías a Santoro? Bueno, es un tipo totalmente distinto. Sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos desde la política a empezar a proponer las cosas. Pues no cualquier cosa, a proponer lo que la gente necesita que se le proponga. Y este tiene que ser el nuevo tiempo. El tiempo del debate para poder entre todos debatir, consensuar y sacar adelante un proyecto que tiene que ser el proyecto que nos adecue a esta nueva realidad que es la pospandemia, porque la realidad cambió. Vino la pandemia y cambió todo. Sí. O sea, lo que se hizo hasta acá, ya, no, ya está. Ahora nosotros tenemos una nueva realidad, tenemos que pergeñar un nuevo proyecto, debatirlo, que sea representativo de las mayorías, buscar coincidencia entre las distintas fuerzas, y tratar de darle a la gente, dejar de pelearnos entre nosotros y empezar a darle soluciones desde las coincidencias o, como dice Santoro, comunes denominadores. Tal cual. Siempre un gusto poder tenerte no, a vos, en, Lili, en el canal. Te vamos a seguir invitando, por supuesto. Siempre le decimos a la gente, recién empieza esto cuando hablamos ya de... Esto de recién lo, comienza, de que hay un programa, ¿te acordás? Pero es así, recién empieza, me queda que en la política el que se picha pierde. No, así desde ya. Sencillo. Ya. Me parece importante también rescatar... sí. Nosotros tenemos que saber, desde todas las fuerzas políticas, buscar, encontrar la forma de convocar a todos los ciudadanos a que participen, se involucren de la política, se informen, porque si no, quedan expuestos a comprar buzones, como ya nos ha pasado muchas veces. Entonces, si uno participa, puede traer su aporte, sus ideas, su militancia, o de última, por lo menos, seguir el debate político, porque hoy en día, con la posibilidad que nos dan los medios tecnológicos, sí. la gente tiene un acceso mucho más simple, más fácil a la información, al debate, y creo que rápidamente cuando hay algo que no le cierra te lo hace sentir. No, entonces sí, esto es sí, muy importante. Por eso cuando dicen que estamos todos presos, que esto es una dictadura, que la gente tiene miedo, la gente yo no creo que tenga miedo, la tiene clara. Elige no, lo que le parece que le va a servir y si no le sirve lo que le ofrecen va para otro lado, así es sencillo. Y si el dirigente que o los dirigentes que tienen responsabilidades no lo saben interpretar, y bueno, sí. ahí fíjate, está. La gente se lo va a hacer saber. Fíjate el cambio del discurso. Para la oposición, siempre la gente elige mal. O está apretada, o está siendo extorsionada, o tiene miedo, pero cuando los votan a ellos, no, está todo bien. No, bueno, pero eso es parte de un cinismo. O sea, los resultados electorales responden a una multiplicidad de factores. Uh-huh. Donde algunos, lo que yo te dije, por ejemplo, en esta coyuntura, la pandemia y el efecto de los medios no se puede desconocer. Como tampoco no se puede conocer que hay una realidad que es difícil, ¿verdad? Es difícil para el laburante, es difícil, las cosas están carísimas. Entonces, definitivamente eso demanda, y creo que en esto quiero rescatar la actitud de Alberto, sí. que rápido de reflejo salió... ¿Te acordás con Macri cuando salió mal sí. en su elección que nos mandó a dormir? Bueno, vaya no, todo no, a dormir. Se reconoció. Y Alberto salió obviamente con la humildad que lo caracteriza a reconocer y a tratar de ver cómo se puede cambiar el rumbo, porque de algún modo es un mensaje, más allá que las diferencias no son
tan importante, sobre todo en los distritos tradicionales, hay un claro mensaje que le está demandando al gobierno otro tipo de medidas que tengan que ver con mejorar fundamentalmente la realidad del día a día de la gente, ¿no? Tal cual. Muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa, ya volvemos en un ratito. Thank you.